Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. La campeonísima Jenny Arias la tenemos acá, aprovechando este campamento en la ciudad de Cali, la capital deportiva. Oro en los Centroamericanos de Salvador y plata en el reciente Mundial. Son logros, Jenny, que los aplaudimos porque hemos seguido su huella en esto del boxeo y qué bueno que estén llegando. Bienvenida. No, muchísimas gracias, muchas gracias, la verdad. Muy contenta por todos mis logros. Creo que eso es una muestra de lo mucho que disfruto, porque me sacrifico bastante para llegar donde estoy. ¿Le gusta llegar a Cali, no? Aquí se disfruta bastante. Bueno, sí, la verdad se disfruta bastante. Un calorcito rico para dar peso, lo da uno con menos sacrificio. Y la verdad, Cali es Cali. Bueno, hablemos, Jenny, de esa experiencia de las dos últimas competencias, Mundial y lo más reciente, que fue Centroamericanos en Salvador. Bueno, digamos que el Mundial fue una moneda al aire, porque estábamos estrenando división internacional. Gracias a Dios, la estrategia que plantó el profesor Rafael Iznaga, apoyada por el entrenador local Yufraque Granada Salinas, nos dio resultado. Hemos sido dando el peso lentamente, no nos apuramos mucho, con una muy buena estrategia, igual con la ayuda de nuestra Nutri Daisy, que me ayudó a dar también el peso con una facilidad impresionante y llegar fuerte a las competencias. ¿Se ha sentido cómoda con el nuevo peso, con la nueva división? Sí, me siento cómoda. Graciosamente, muchas personas pensaron de que iba a llegar muy débil, pero no, antes me siento mucho más fuerte en esta división, los golpes más fuertes, más contundentes, mucha más velocidad, y creo que eso se muestra en el ring. Pero un campamento que sirve mucho, ¿no? Y se inmiscuye en la preparación ya rumbo a Chile, Juegos Panamericanos. Bueno, creo que si no hay campamento, no tenemos una buena preparación. Con este campamento, en el cual vamos a tener la presencia de varios países, la verdad creo que los más beneficiados vamos a ser nosotros. ¿Chile? ¿Qué les espera por allá? Chile, creo que es uno de los torneos más importantes del ciclo, ya que este nos da clasificatoria a Juegos Olímpicos. Es Santiago, pero pensando en París. No, la verdad yo estoy en este momento pensando es en París. En París, obviamente, esto va paso a paso, escalera por escalera, pero siempre me gusta pensar cómo voy a celebrar a lo que llegue a la última cima. No, y el progreso del boxeo colombiano, Jenny, ya miran con otra óptica en los mundiales, en los campeonatos internacionales, ya miran a Colombia como potencia también. Bueno, creo que de eso, gracias a esos resultados, es que países como Rusia, como Francia, como Italia, y otros países que en este momento no me acuerdo, como Brasil, que es potencia a nivel mundial también, con medallistas olímpicos, nos buscan para hacer campamento, y creo que eso es gracias a los resultados que el boxeo colombiano ha brindado al país. Y lo importante también es el trabajo que está haciendo, ¿no? Se ve como un relevo generacional de chicas muy talentosas que vienen ahí detrás de ustedes, las experimentadas. Bueno, la verdad sí, muy contenta con el equipo que tiene Valle, también tenemos un equipo muy bueno en Risaralda. Bogotá también viene con unas niñas muy muy talentosas, y la verdad no, feliz porque sé que vamos a dejar el boxeo en Colombia en la cima, y tenemos a quien dejarse. Así será. Pues Jenny, nos alegró saludarla, augurándole muchos éxitos, y por allá nos vamos a estar viendo en Chile y por qué no en Francia, en París. No, muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes de verdad por siempre estar ahí, siempre lo he dicho, ustedes son los culpables de que nosotros brillemos y que muestren nuestra imagen. Muchísimas gracias. Las noticias positivas del boxeo en Logros para Contar.